Hoy oficialmente ha llegado el día. Ahora mismo son las 7 y media de la mañana. Me acabo de despertar, acabo de prepararme, de preparar todo lo que me faltaba para el viaje. Y hoy solo tenemos dos destinos por elegir. Hemos llegado al hotel y está guay, tío. O sea, tiene un ambiente muy vintage. No sé cómo llamarlo porque es un poco extraño, pero me mola. O sea, la cama está súper guay. Una tele LG, me podía haber traído la Xbox. Y vamos a ver las vistas. Me da vista al parking. Esto qué mierda, ¿eh? Pero en fin, lo importante es que las camas son grandes. Hay un espejito aquí. Vale, una vez que hemos llegado, vamos a comer porque sí, porque necesitamos comer. Y después haremos un plan que ahora os contaré. Vale, he dado el primero en vez de darle al cero, pero en fin. Hay hoteles como este en Valencia. O sea, este es el hotel casual del arte y hay otro que es de la música. Está ambientado, pues, por ejemplo, este es de arte, está ambientado con el Guernica de Picasso, etc. Y en la música está Notorious B.I.G., los Beatles, está ambientado todo eso. Y la verdad que mola. Y nada, quiero enseñar una cosa del hotel que me mola mucho y quiero echar una fotito ahí a ver cómo sale. Vale, básicamente lo que quería enseñaros era una especie de sauna con gimnasio, pero que se subía con una escalerilla super guay, en plan de estas de espiral. Y no se podía entrar básicamente porque la hora, o sea, el horario era de 6 de la media de la tarde a 9 o algo todo raro, no sé. Pero en fin, ahora he quedado con Lonel, que es un chaval que se ofreció a guiarme por Valencia. Quiero ir a la Ciudad del Arte y la Ciencia y él me va a llevar para allá, o sea que ahora lo veremos. Lonel, ¿no? Jonel, estamos con Jonel, que se presentó, el que decidió ayudarme para guiarme por aquí por Valencia, y ahora mismo estamos en la Ciudad del Arte y la Ciencia, se llama así, ¿no? Sí. Y nada, vamos a visitar un poquito, vamos a ver todo lo guay. Yo, es que es impresionante, tío, yo no estoy acostumbrado a edificios que son así, y de repente veo aquello, o aquello, o aquello, y me vuelvo loco, tío, o sea, está ahora mismo para mí, ¿eh? Pero en fin, vamos a visitar cositas. Vale, viene el guardia por allí. Bueno, pues ¿cuánto llevamos más o menos visitado esto? ¿La mitad más o menos? Una hora y media. Una hora y media ya, tío. Me fliparía hasta aquí 4 días y, tío, grabar a tope, echar fotos a tope, me fliparía. Pero bueno, solo tengo una tarde y hay que aprovecharla a tope. En realidad, si no estoy... Hay que aprovecharla a tope. En realidad, si no estoy... Si ser conmigo, me hubiese costado la vida llegar y ver todo, o sea que... Si le decimos que vamos a echar una foto y ya está. Vale, es que realmente nos hemos metido por ahí y está vallado, pero en fin. Vale, ya tapa el micro. Hemos conseguido subir arriba. Estaba vallado. No lo he jugado un poquito. A mí no me molesta esta cosa, pero bueno, da igual. Mirad, tío. O sea, todo. Vale, viene el guardia por allí.
No, da igual, vente. El guardia viene por acá, ¿verdad? O se ha estopeado. Se ha dado la vuelta, ¿verdad? Viene. Vale, estamos ahora mismo. ¿Cómo se llama esto? Palau de las Artes. Palacio de las Artes. Y bueno, como veis, ya habréis visto unas fotitos que habré puesto. Y. O sea, impresionante. Yo acostumbrado a ver lo típico de Almería, que no hay absolutamente nada. Esto para mí es como que los sentidos se me revolucionan. Vamos a intentar entrar, a ver si no nos cobran dinero y tal para estas fotitos. Dice que hay algo guay y vamos a intentarlo. Y nada, ahora si funciona nuestro plan, nos veremos dentro. Hola. Para entrar, aquí está la oferta. Exactamente, y pasa la ópera, ¿eh? Vale. Ah, bueno. Pero, ¿se puede ver entrar al sitio en sí o hay que entrar a una ópera? Visita guiada, es una hora de la ciudad. Ah, vale. Tenemos que dejarnos ahora mismo. Vale. Bueno, hemos entrado a esto, ¿qué parte es? ¿Cómo se llama? Artes y las ciencias. Vale, ahora sí, el arte y la ciencia. Hemos entrado a la zona que es gratuita. Mira esto, tío. Esto lo veía en El Hormiguero y me flipaba. Qué random, tío. Aquí pone no way. No way. Ah, es como, vale, sí. Como que dice algo y lo que caiga ha caído, ¿no? Siempre quiero probar esto, tío. Lo veía en Los Simpsons y me flipaba. Vale, tengo delante ahora mismo una de las partes que más me gustan de esta zona, la ciudad del arte y la ciencia, y es esto. O sea, es espectacular, tío. Anda, que subirse ahí arriba y echar una foto desde ahí. Colarse, subir esas escaleras que están, no sé si las veréis, pero se puede subir perfectamente. Y desde ahí arriba, tío. Que aquí hay mucha vigilancia, o sea, por todos lados. Antes lo que hemos subido la escalera, aquella donde había una valla, en un momento, en cuanto antes de subir, ya estamos viendo al guardia venir y hemos tenido que bajar corriendo. O sea, aquí la seguridad es impresionante. Estas cosas están chunguitas de hacer, pero bueno. Bueno, brother. Adiós. Gracias por todo. Tengo que venir otra vez a grabar contigo otra vez, queda claro.